Dirigido inicialmente a profesores, pero creo que todos nosotros en algún momento tenemos que exponer, ¿no? Tenemos que hacer un PowerPoint y dirigirnos a un público. Pero esto nunca nos han enseñado, ¿no? En, no sé si en el colegio, pero en la universidad, a menos particularmente a mí no, ¿no? Yo lo he aprendido leyendo. ¿Qué tenemos acá? Esta es una foto que yo tomé en una charla que estaba presente, ¿no? ¿Qué problemas pueden encontrar acá? Esto desde hace un par de años, ¿no? O no hay ningún problema, está perfecto. Alguien. ¿Quién está durmiendo? Atrás. Ah, no, es la misma aula, ¿no? O sea. Claro. Es acá, es donde está Hendrix, ahí yo he estado sentado y tomé la foto, ¿no? No todos están prestando atención. Algunos están con celular, tablet. ¿Qué más? ¿Cómo? Están durmiendo, ¿no? Ya. Y eso, que eran las dos y media, literalmente, ¿no? Recién había pasado media hora. Y eso, que tampoco es que empezamos igual, acá hemos empezado a las doce y diez un poco más, ¿no? No es que empezamos a las doce en punto. ¿Por qué? Porque yo estaba acá desde las diez para las doce y no había nadie. ¿no? A las doce, recién estaban los dos chicos que me invitaron, ¿no? ¿Y eso es un problema o no? O sea, que haya gente durmiendo. Que... ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? Que no están tan cansados. A las cuatro horas de trabajo están cansados. Sabo que esté posguardia. Eso sí te acepto, que posguardia sí podemos estar cansados. Pero cuatro horas de trabajo y ya están cansados. Trabajo intenso. que estás corriendo a todo el hospital? En maratón. ¿Cómo? Planes. ¿Qué más? O sea, todo lo que me están dando son excusas. Ya. No, no, o sea, pónganse en el punto de vista, porque ustedes no necesariamente exponen ustedes acá, ¿no? Pueden exponer en su pabellón, pueden exponer en la universidad, etcétera, etcétera. Pónganse en el punto de vista de quien está exponiendo. O sea, ¿por qué el resultado es gente durmiendo, están en el celular? ¿Por qué creen que es eso? ¿Cómo? El ambiente, ¿qué es el ambiente? Propicio para dormir. El tema ya. El ponente. No hay interacción. Y claro, el, proceso, el que está exponiendo está mirando al, al, al PowerPoint nada más. ¿no? Entonces, de 20 personas que están presentes, solamente menos del 70% estaban, bueno, y eso, estaban mirando. Ahora yo no puedo saber si en su mente estaban pensando en otra cosa, ¿no? No necesariamente atentos, ¿no? El aula estaba oscura aparte, ¿no? Eso quizá tú dirías que es el favorece a dormir, ¿no? Sí, la, la oscuridad nos favorece a dormir, ¿no? Ok, esta es la agenda que vamos a hacer hoy día. Solamente unas pequeñas palabras sobre reglas de una clase, una agenda, la bibliografía, los objetivos de aprendizaje de esta charla, algunas recomendaciones para diseñar y para estructurar un, un PowerPoint, y otras palabras acerca de la interactividad, por ahí mencionaron interacción con el público y principios multimedia, y al final unas conclusiones sobre el, lo que vamos a hablar acá. ¿Qué es una regla de la clase? Eh, Depende de a quienes están dirigidos. Al inicio de la charla, yo no lo he puesto. Eh, pon, pueden poner una lámina, ¿no? Diciendo que, bueno, aunque esto no debería no escribirse, ¿no? Teóricamente ya uno ha existido múltiples charlas y sa debe saber que los celulares deben estar en vibrador, por lo menos, sino apagado, ¿no? Porque es un tema de respeto. ¿no? ¿Qué es la agenda? Es lo que deben tocar o lo que van a tocar ustedes en su exposición. O sea, enumerarlas, ¿no? Y e idealmente esto debe ponerse en cada, cada vez que voy a, a tocar ese tema, ¿no? La estructura estándar es más o menos así, ¿no? Primero la agenda, bibliografía, un caso clínico, si voy a ponerlo, los objetivos de aprendizaje siempre tienen que estar en, un, en una lámina. Y después, y después eh, lo que voy a hablar, ¿no? El tema... Uno, yo les sugiero que sea un máximo tres o cuatro, ¿no? cinco ya dependiendo del tiempo que tienen. ¿no? Porque después, cuando ya está, faltan diez minutos, alargan, avanzan rápido y no, no tiene sentido. Ahí la gente ya, ya, ya sale de, del. Ya no va a captar todos los mensajes que ustedes quieren transmitir. Y al final, siempre hay conclusiones. Esta es la bibliografía que vamos a. o en la que me he basado. Pueden ustedes igual googlear o buscar en, en internet. Simplemente. Effective lectures, ¿no? O si quieres clases efectivas en castellano. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Ahora sí, los que tienen clickers, respondan sinceramente. Puede haber otra razón también, no necesariamente las que están allí, ¿no? Ajá. Bueno, son sinceros, está bien, se respeta la sinceridad, pero aprovechan porque no son identificados, ¿no? Obviamente. Eh, mire, ¿no? la mayoría o sea, está acá obligado, ¿no? la mayoría de días. Entonces, eso eh, es un problema ¿no? para el que, que viene a, a exponer acá. Pero ahora, ¿por qué se sienten obligados? ¿No? Aunque otros 42% han, han respondido que quiere aprender realmente. ¿no? Eh, es, quizás se sienten obligados porque sienten que no ha. No van a aprovechar al menos la mayoría de, de charlas que se, que, que se tocan acá. ¿no? O sea, independientemente, hay un montón de gente o no, no todas las exposiciones son quizá del tema que, que yo quiero, que me interesa, pero a veces, y me ha pasado a mí también, ¿no? hay un tema que a veces no es algo que no voy a usar nunca, es una enfermedad muy rara, pero quien lo expone. Te, te engancha, ¿no? Te engancha y al final no es, no es realmente el tema, ¿no? Eh, lo idea, o sea, la idea de estas charlas para los que están obligados eh, es que aprendan, ¿no? O sea, yo no estoy preparado acá para, para yo lucirme o para... ¿no? O sea, acá cada vez que me inviten, yo voy a estar acá para que ustedes aprendan algo. No los voy a hacer expertos en el tema. Y ustedes tampoco, si es que exponen, van a ser expertos en el tema a los que les van a escuchar. Pero a menos que capten uno o dos mensajes puntuales y se vayan con eso, ¿no? A, a su casa. Entonces, si ustedes preparan su charla, ojo, ¿no? Van a aprovechar esto mejor si es que se ponen en, en mi lugar o en el lugar de alguien que está exponiendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero al preparar, al sentarme? No es que me tengo que agarrar el up-to-date y comenzar, ¿no? De introducción, introducción, y no, eso no es lo que deben buscar, o sea, eso es muy general. ¿no? O, sea, yo no, o sea, Mi objetivo acá no es eh, hablar desde, el, desde que se investigaron las presentaciones efectivas, ¿no? hay, hay, un, hay un mensaje, hay un objetivo que, que quiero lograr con, esta, con, con su exposición. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿a quién les están hablando? No tiene ningún sentido que, o sea, no tiene ningún sentido que, bueno, yo quiero exponer sobre infarto, ¿no? Pero si mi público más son alumnos de cuarto grado, perdón, de cuarto año de medicina, ¿de qué es qué sentido tiene que yo le hable sobre la revascularización, sobre el último medicamento, además de la clopidogrel que se estaba probando? O sea, no, pues no, o al revés. ¿No? Si yo me dirijo a especialistas, ¿de qué vale que yo, le, que yo comience? El infarto de miocardio es una enfermedad que se da por placas, ateromatos. No tiene sentido, pierdo tiempo, porque ese no debería ser mi, 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 mi objeto, ¿no? o sea, mi propósito. Entonces, yo debo tener bien claro el mensaje que yo quiero transmitir en estos minutos que, que tengo. Que no, no, no van a ser, no, no, no debe ser ni, ni 30 minutos, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la interactividad que tengan o del, o del tema también, ¿no? Que, que pueda ser amplio, o sea, no deben alargarlo más de 45 minutos. ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite eso a, al público? ¿no? Realizando objetivo de aprendizaje. Como les dije, máximo 3 o 4 por charla, más o menos de media hora o 45 minutos. Y siempre deben hacerlo, no van a ser expertos acá en redactar objetivo de aprendizaje, pero, pero deben seguir, esta es una de las técnicas. Hay otras técnicas también para redactar objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es SMART? Esto está en inglés. ¿no? El objetivo debe ser específico, no muy general. Mi objetivo no debe ser eh, enseñar infarto miocardio, ¿no? Mi objetivo debe ser enseñar tratamiento farmacológico de infarto de miocardio para gente de pregrado. ¿no? Debe ser medible. ¿no? O sea, si yo puedo medir algo es mejor. ¿no? Debe ser alcanzable también. ¿no? Y debe ser sobre todo relevante para el público y orientado al nivel de, ya lo mencionamos, orientado al nivel de, de los que me están escuchando. Entonces... Para esta charla, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Uno es identificar, no todas las causas, pero sí algunas, por las que una charla, lecture, clase, en PowerPoint, bueno, ahora hay el precio, no me gusta mucho porque tiene mucha animación, ¿no? pero es lo que, lo, que nos, lo que utilizamos nosotros para hacer una presentación. ¿no? ¿Por qué no es efectivo? Reconocer algunas recomendaciones para el diseño. ¿no? Esto no es algo que yo estoy inventando esto ya está demostrado, ya, te, ya, te, ya está, son reglas que tenemos que seguir. ¿no? Reconocer algunos principios multimedia, ¿no? yo no los conocí hasta que hice esta revisión, no, hasta que hice el, un curso de, de diseño de, de cursos virtuales, ¿no? eh, y que se puede usar para aplicar, eh, para hacer el diseño de estas presentaciones y al final aplicar algunas estrategias de interacción. ¿no? Recomendaciones. Otra pregunta: ¿Cuántas veces usted ha realizado una presentación en power, usando PowerPoint en lo que va del año? No, y estamos noviembre, casi terminando el año. ¿Cuántas? Sinceramente, igual sea acá, sea en su pabellón, sea en su universidad, sea en su casa también. No pueden. Si no ha hecho ninguna, marque ninguna. ¿no? No, no, no hay ningún problema. Ah, la mayoría ha he hecho más de cuatro, o sea, casi entre doce, una cada tres meses o quizá más, ¿no? Mm, ninguno, bueno, todos han hecho al menos una. Eh, por su mano, bueno, sobre todo con los tres que han hecho menos de cuatro, la única forma de hacer algo mejor es practicando. Entonces... Aunque no quieran, si son van a ser médicos tienen que comunicar mensajes, hacer presentaciones, no necesariamente en un congreso internacional, ¿no? Simplemente si van a hacer, van a seguir acá en el hospital van a tener que exponer, sobre todo si van a ser R2, R3, ¿no? Porque tienen que enseñar. Tienen que enseñar a, a si son R3, a sus R1, internos, externos. Aún así, son externos o internos, tienen que exponer revistas revistas, aunque estén obligados. Tienen que, tienen que saber esto, ¿no? Esta es una diapositiva que no ¿Cómo fue hecho acá, fue en el 2015. Bueno, trabajé dos, tres años ¿no? en la Universidad de San Martín para pregrado de prácticas, pero en el 2015, en el último año que estuve, me invitaron a hacer una charla. Una charla sobre hematología. ¿no? Esa no es mi diapositiva, por si acaso. ¿no? Eh, pero yo fui antes, no, una hora antes para tener, para prevenir cualquier imprevisto, el tráfico, lo... entonces fui antes. ¿no? Me senté al final, los alumnos estaban eh, atendiendo, por decirlo así, la, la charla previa del profesor y esta fue una de las diapositivas. ¿no? El tema obviamente era anime megaloblástica. ¿Qué les llama la atención acá o qué está bien? Es un qué o qué está mal, mejor dicho. ¿Cómo? Mucha letra. ¿Qué, ¿Qué puede dar eso que haya mucha letra? ¿Qué no se puede leer? ¿Qué más? ¿Cómo? No se transmite la idea, ¿no? Está muy diseminada, ¿no? ¿Qué quieren hablar ahí, no? El requerimiento de folatos, dónde están los folatos en las proteínas, son termolábiles, el folato está en el citoplasma, o sea, muchos mensajes, ¿no? En una sola diapositiva. Entonces, esto no va a ser efectivo. Y lo otro, obviamente, eh, la atención del público va a estar ahí, ¿no? No va a estar en el, en el profesor. Entonces, entonces ni siquiera del prosótico va ahí, ¿no? O sea, mejor mejor que estén y alumnos lean, ¿no? O sea, ¿para qué está? La diapositiva, PowerPoint no es para eso, ¿no? O sea, porque si no, si yo quiero transmitir todo eso, mejor le doy una hoja impresa, léanlo o se lo mando a su mail y léanlo, ¿no? no, no. El PowerPoint no, no es para transmitir ese tipo de mensajes. ¿no? Este es un artículo de 2015 hecho en Arabia, en más de 100 alumnos en una universidad de medicina. ¿no? Entonces, fue una encuesta que les, que les preguntaron ¿no? si eran efectivas o no, o qué problemas encontraban las presentaciones de su facultad. Entonces, pues casi 90% dijeron que no eran efectivas. ¿no? Entonces, preguntaron tres cosas. ¿no? Uno es, ¿cuál consideran que era el factor más aburrido? ¿Cuál era el que era... Producía más distracción y qué cosa debería tener una presentación para que sea adecuada. El factor más aburrido era el número de slides. O sea, yo he visto en eh, ciento, casi 110 diapositivas, quizás la mayoría, aunque aunque la mayoría sean imágenes, pero 110 diapositivas para una charla de una hora um, no tiene sentido, ¿no? Y otro es el número de viñetas o líneas, ¿no? Lo que vieron en el... tenía 18, casi 19, sin contar el título, línea, ¿no? Entonces es mucho. ¿no? Eso ya también hay recomendaciones, y hay reglas para eso. ¿Y cuál es un factor distractor? Que quizás no tiene que ver con la, con la presentación en sí, ¿no? Es la luz oscura, en su mayoría de... En la mayoría de alumnos eh, mencionaron la luz oscura, bueno, supongo que porque los hacen dormir. Pero otra cosa es los textos o los slides que entran así con animaciones, ¿no? Que dan vueltas, rebotan. Este. O sea, es algo que, o sea, no, no todo tenemos que usar en el PowerPoint, ¿no? O sea, el hecho de que algo entre con animaciones también distrae. Quizás no la mayoría, a otros le puede llamar la atención, ¿no? Puede, puede ser un énfasis, ¿no? Como se pone ahí en el, en el diseño de, de la animación, te ponen ahí, ¿no? Entrada, énfasis y salida, ¿no? Pero puede causar distracción en algunos alumnos. Entonces, para que una presentación sea adecuada, ¿qué debe tener? Para una hora debe tener máximo 30 diapositivas, ¿no? Y cada diapositiva debe tener seis líneas. Nada más. Bueno, acá tiene más líneas, ¿no? Pero lo, no sé si han visto lo que yo he hecho, ¿no? Al inicio teníamos 2, 4, 6, ¿no? Pero después he agregado las demás, ¿no? Pues como, porque si yo pongo todas de frente, eh, sí va a ocurrir un tema de distracción. ¿no? Ok, esta sí es una charla acá en el SUBA, usted no me acuerdo quién la hizo. El tema era osteoporosis. Eh, ¿Qué es lo incorrecto ahí o qué podría mejorarse? Obviamente lo que quería transmitir el, el expositor era sobre el calcio, ¿no? el consumo diario del calcio en osteoporosis. ¿Qué es lo que... o está bien? ¿Qué no está bien? Las letras son muy pequeñas. ¿no? Acá hay una tabla, deduzco yo, no recuerdo exactamente ese momento, que... Esta es una lista de alimentos, ¿no? Y acá la cantidad y acá el contenido de calcio, ¿no? Es lo que deduzco, porque no se nota, ¿no? Entonces es muy pequeño como para leer en que en siquiera uno mismo, ¿no? ¿Qué otro, qué otro problema? Es lo único. ¿Cómo? No está mal hacer un copy paste de una tabla, de un gráfico, siempre y cuando pongas abajo la bibliografía, ¿no? Pero siempre y cuando te, te o sea, tengas que ponerlo y que te, te ayude para lo que tú quieras explicar. O sea, el copy paste no es malo en ciertos casos, ¿no? Pero ¿qué problema habría con ese copy paste? Hacer más. Claro, ¿no? Acá es una página web, ¿no? Es una captura de pantalla de una página de internet, ¿no? Deduzco yo que es una asociación de, de osteoporosis, que está hablando del calcio, de la osteoporosis misma, ¿no? Pero es que tiene que ver el calcio con las manos, que tiene que ver... Acá parecería que hay una, un cuadro rojo, que deduzco yo que quiere, es lo que quiere resaltar, ¿no? Pero es tan pequeño que se, se pierde, ¿no? En todo ese en toda esa imagen. Entonces, nuevamente, no, 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 no tiene sentido, se pierde el mensaje del calcio al final, ¿no? porque el título dice administrar calcio a demanda. ¿no? Entonces, también hay unas reglas para el diseño de cada diapositiva. ¿no? Eh, en primer lugar, lo que se debe usar siempre es el contraste. Un fondo claro, yo siempre uso fondo claro y letras oscuras. Pero si el aula es muy grande, pueden usar lo contrario también, ¿no? que igual también le da contraste que es un fondo oscuro, negro o azul y, y letras blancas o, o amarillas. Y lo otro es la regla de los seis. ¿Qué es la regla de los seis? Si ya más o menos están siguiendo, el, están siguiendo la, la charla. ¿Cómo? Seis líneas o viñetas y qué más. Faltaría otra cosa. Alguna bibliografía dice 7, ¿no? Como para meter más ahí, pero si pueden hacerlo en 6, mejor, ¿no? Bueno, avanzamos, este, después lo vamos a ver. Eh, Deben evitar letras rojas o verdes, ¿no? Porque de, uno no puede saber por qué rojas o verdes no debería haber. ¿Distractor? No. ¿Cómo? Claro, ¿no? o, sea, no, no, o sea, no está mal para nosotros, lo vemos, resalta, pero uno no puede saber si alguien del público puede ser daltónico. ¿no? Eh, no usar más de dos colores porque sí distrae. Y las letras iguales, eso ya es una regla, usar letras en sans serif y el título debe ser de un tamaño y el contenido de otro tamaño, ¿no? 42, 32, y la regla de los seis sí es seis viñetas, por diapositiva o seis líneas, pero también seis palabras por línea. No deben poner toda una oración, simplemente deben poner las palabras puntuales y quien debe transmitir el mensaje son ustedes. No usar oraciones o frases completas. Otra cosa, animaciones, como ya le mencioné, o sonidos extraños, deben usar más que letras, si es que se puede, usar gráficos o tablas. O imágenes, perdón. Pero si es necesario, ya pongan texto o, o tabla. ¿no? Y cuando, por ejemplo, la tabla anterior, ¿no? Es una tabla de consumo de, perdón, de contenido, probablemente de contenido de calcio. Pero es tanta información que no se nota si yo quiero hacer un copy-paste. ¿no? Entonces lo que debo hacer es escoger pues, dos líneas, de lo, de, o seis o siete como máximo. Ponerlo a una tabla nueva. Y esa tabla ponerlo ahí para que se note, si es que es lo que yo quiero que se haga, ¿no? Y si tienen que usar toda la imagen, resaltar, ¿no? Pero no, pero el, el, el resalte no debe ser el 2% de toda la imagen, ¿no? tiene que resaltar o la imagen que yo debo poner debe ser lo necesario para yo transmitir ese mensaje. Y no usar más de un gráfico o tabla por diapositiva. ¿Cuál es la estructura de, un power, de una clase o charla en PowerPoint? Son tres partes nada más. La introducción, que no es la definición, no es, después vamos a ver qué, qué es la introducción. El cuerpo y las conclusiones. ¿En la introducción qué debe ir? De, deben ustedes mostrar cómo enganchan al, al público, ¿no? cómo enganchan a los alumnos. O sea, si yo comienzo... El infarto es. Un... No, pues quizá el, el alumno ya sabe que es un infarto. Entonces, ¿para qué estoy sentado acá? Por una hora voy a estar sentado para, para que me digan que es un infarto. No, pues no. ¿Cómo los enganchan? ¿Cómo enganchan un, en medicina? Con un caso clínico. Resolviendo un caso que quizá podamos tener nosotros todos los días, ¿no? Pongo un caso de infarto y en base a eso ya, ya hablo sobre el tema, ¿no? Y en la introducción siempre deben estar los objetivos, eso es lo que no debe faltar: enganchar al público y los objetivos de aprendizaje de esa charla. En el cuerpo, pues, sí es todo lo que yo voy a hablar de ese tema, pero no, no hablar más de, como ya les dije, más de cinco puntos. Si no, van a perderse. Usar siempre ejemplos, ¿no? tratar de trasladarlo a, a la práctica, al, al quehacer diario. ¿no? Y en las conclusiones, siempre resumir los puntos importantes, los mensajes que se tienen que llevar de la charla y siempre relacionados al caso que han presentado o a los objetivos que se han planteado ustedes de aprendizaje. La interactividad. Vamos a ver un corto. Muy bien. Es el video, por ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Aparte de sentir identificados. O sea, ¿qué les llama la atención? Hay varios mensajes acá, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería uno de los mensajes del del corto? ¿Cómo? No hay interacción con los alumnos. ¿Qué, qué ha logrado eso? ¿Qué, qué se ha visto? ¿Cómo? Está, todos están durmiendo, excepto uno, ¿no? Que está luchando contra, contra la pesadez, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo también. Topos guardia, ¿no? Eh, pero, ¿y por qué luchaba? Versus lo demás, ¿no? Que ya. ¿Cómo? Quería aprender algo quizás, ¿no? Pero a pesar de que quería aprender qué es con qué se encontraba, ¿no? No, no, fuera de. No, porque él no estaba mirando a todos, ¿no? Estaba mirando enfrente. ¿no? ¿Con qué se encontraba? La espalda del profesor. ¿no? que inclusive volteó ¿no? a verlo ¿no? y ni, ni siquiera hizo mayor interacción. ¿no? Eh, bueno, entonces, el, en una charla independiente, salvo que bueno, estén sentados en una conferencia o en un congreso internacional que tienen 10 minutos o 15 minutos para exponer su, su tema. El, es mejor interactuar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es mejor interactuar o hacer partícipes al, al público? Esto es un estudio antiguo, está en esa bibliografía. Es, eh, y ya está demostrado, ¿no? Que el máximo de, de atención de una persona es hasta los 20 minutos. Si después de 20 minutos ustedes no hacen, no hacen algo para cambiar la monotonía del hablar, independientemente alguien hable mejor, bien, etc. O sea, no, no hacen algo de, de interacción, van a, van a perder la atención, ¿no? o cambian el, el, la metodología, no si estamos hablando de, de profesores o docentes. Entonces, ahí tienen que introducir eh, metodologías que enganchen, que comprometan al, al público. ¿Y cómo podría hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo participando? Pedí que participen. ¿Cómo? Haciendo preguntas, claro. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? Usando clickers, claro. ¿Alguna otra forma? ¿Cómo? Poner un video, claro, ¿no? ¿Alguna otra forma? ¿Qué se les ocurre? Claro, una dinámica. Bueno, haciendo preguntas y respuestas alguna otra forma entonces son varias cosas no no necesariamente tienen que hacer todo si pueden hacerlo todo y tienen el tiempo suficiente bien ¿no? entonces también o, o, si en casos estén trabajando en una clase no pueden hacer trabajo de grupo ¿no? y qué son los principios multimedia ¿Le han escuchado a Richard o ha leído a Richard Mayer y sus principios multimedia ¿no? Utilizando este mismo ejemplo, ¿no? Son como 14 principios y solamente voy a mencionar 6. El uno de los, de los principios es la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es, en una eh, bueno, en cualquier multimedia, ¿no? En este caso, diapositiva. Debe estar lo mínimo necesario. Todo el material extraño distrae. ¿no? Por ejemplo, acá el material extraño es, hablando de calcio, ¿no? Hablando del tema, ¿no? Es eh, las manos, el texto, etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido ahí. Entonces debe, debe, debe eliminarse todo lo, lo innecesario. Otro principio es la señalización. Resaltar lo que, lo que es necesario o lo que es esencial de esa imagen, de esa de la tabla, de esa, de esa diapositiva, ¿no? Puede ser con una flecha, un recuadro, algo, o simplemente resaltar, ¿no? O el puntero también, ¿no? Otro principio es la redundancia. O sea, no, de nada vale que ustedes pongan, por ejemplo, ¿no? Un, el mapa del Perú y al costado pongan, con los departamentos o las regiones, y al costado pongan, el Perú tiene tantos departamentos y regiones, etc. Eso es la redundancia. ¿no? Lo ideal es, como les dije al inicio, ¿no? partir es poner gráficos. Si un gráfico puede, puede explicar lo que ustedes quieren transmitir, suficiente. No, no, no tienen que volverlo a escribir abajo. ¿no? Otro es la segmentación, que es partir esto o la charla en partes. ¿no? ¿Y cómo logran esto con, con la agenda? Pues, ¿no? eh, para marcar el paso, ¿vale? saber en qué momento va, vamos a cambiar de, de tema. ¿no? Y otra es la modalidad, que es usar más habla, el, el, las palabras habladas que, que es, impresas o escritas. ¿no? Ok, conclusiones. Para ir terminando. ¿Qué han aprendido ustedes más en esta charla, los que tienen clickers? Pueden poner ninguna también, ¿no? no son identificados, ya saben. Los que han aprendido más, ¿no? Si consideran ninguna, si consideran todas o alguna en particular de de esas tres. No pueden haber aprendido otra cosa también, bienvenido, pero al menos de la que estamos planteando allí. A ver, la mitad es todas, muy bien. 45% de la interacción con el público ayuda a mantener la atención. Tener un objetivo claro para la, realizar una presentación. Estos son algunos de los mensajes que yo quería transmitir acá, ¿no? Entonces, poniendo de nuevo el el, el ejemplo que les mostré a los que estuvieron desde el inicio. ¿Qué se puede mejorar en esa, en esa aula? Aplicando lo que han escuchado, ¿no? Prender la luz, ¿no? ¿Qué más? Preguntar, interaccionar, ¿qué más? Considerando la lámina, no es la misma charla, ¿no? Pero... ¿Cómo mejorar el diseño? seis líneas por diapositiva cómo seis palabras por viñeta o línea qué más qué más pueden hacer uh, ya decir que no usan la o es sea, relativo algunos están en contra de usar el celular yo no lo estoy yo no estoy en contra de eso eh, siempre y cuando sea para ver sobre el tema no no para chatear ¿no? Yo uso el celular cada vez que estoy acá, porque algo que no conozco lo busco inmediatamente y lo, lo leo y lo guardo, ¿no? Ok, entonces, sí, bueno, la habla la iluminada, interaccionar, resolver un, un problema, un caso. En el PowerPoint, usar la regla de los seis, el contraste y los multimedia, ¿no? Uso, imágenes, videos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes se tendrían que llevar a casa hoy día, aparte de los tres o concordando con los tres que ustedes mismos han, han elegido? Primero, ¿no? Esto debe comenzar desde que ustedes le encargan o quieren hacer una charla, ¿no? O una clase. Deben tener objetivos. Y en base a ese objetivo o mensajes que ustedes quieren transmitir, deben hacer toda su planificación ¿no? y la estructuración del, del PowerPoint. Desde el inicio tienen que comprometer al, a su público, ¿no? Porque después lo pueden hacer, pero quizá ya, ya, los, ya los fueron perdiendo, ¿no? Porque no les va a interesar el tema, ¿no? Entonces, con un caso clínico, suficiente sobre el tema es que ustedes pueden hablar de cualquier, de cualquier tema en medicina. Ojo, ¿no? También invitando a resolver, ¿no? Nada vale que yo ponga el caso clínico y nadie hable, ¿no? nadie responda, ¿no? O sea, hacer preguntas, ¿no? Para eso pueden usar preguntas abiertas o pueden usar los clickers, ¿no? Porque no todos quizá tienen el, o sea, algunos son tímidos, no quieren hablar, pero casi todos los que tienen clickers o los, a los que repartieron clickers lo han usado, ¿no? Porque habían 20. ¿no? Los demás disculpen, para la siguiente charla van a sacar los otros. Otra, otro, otro mensaje, es el diseño de la presentación. Por lo menos... Si no es lo de la, las letras, eh, el título en 42, la, 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 el cuerpo en 32, arregle los seis y los principios multimedia. ¿Cuáles son los principios multimedia? Los que le presenté. Coherencia. Redundancia. ¿Cuál más? Tres más. ¿Cómo? eso es la coherencia. Coherencia, redundancia. Resaltar. ¿Cómo? Coherencia, señalización, que es lo que decías como resaltar redundancia, segmentación, lo que le faltaba era segmentación y modalidad, ¿qué es modalidad? O qué era modalidad? No. Estamos hablando de, de principio multimedia, que es el diseño. No es la forma en que yo hablo o presento. Es no poner letras, sino hablar. ¿no? O sea, más usar letras, este, perdón, palabras habladas que escritas. Y segmentación es usar una agenda o partes, ¿no? segmentar la, la, la charla. Y al final, sí, pues, ¿no? Usar interacción con, con el público por lo menos cada 20 minutos. Yo pienso que eso es, es un estudio de los 80, ¿no? Creo 70, 80. Yo pienso que ahora en la era digital, inclusive es antes, ¿no? ¿Alguien ha, alguien ha, este, es menos tiempo, perdón. Yo, si, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo soy clickers al inicio. Eh, he hecho preguntas desde el inicio, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que hablar 20 minutos y recién ahí entro el la charla. ¿Alguien alguien no ha escuchado alguna charla TED? ¿O quién no conoce las charlas TED? T E D. Todos conocen. ¿Tú no conoces? Ya. Google a charlas TED, si quieres algún tema específico. Eh, son charlas de hechos en varios países comenzaron en en inglés, pero ahora son hechos en todos los idiomas, ¿no? Que es desde de los 90. ¿no? Se han ido perfeccionando con la tecnología, ¿no? Entonces son charlas de 15 a 18 minutos en los que hablan, te hablan de un tema, ¿no? Y ahí te generalmente los, los extranjeros son un poco mejor, pero hay varios españoles que he visto que hacen muy buena charla, ¿no? Entonces ahí aprende bastante de, de esto, ¿no? De cómo cómo transmitir mensajes, cómo exponer. ¿no? Tiene un canal de YouTube, tiene también una aplicación celular. ¿no? Eh, entonces, estas charlas le dan a ellos 15, 18 minutos nada más para que pongas tu tema. Y ellos, obviamente, lo planifican lo, de acuerdo a ese tiempo. ¿no? Algunos se pasan, algunos cumplen ese tiempo. Pero eh, es por eso, ¿no? Es por eso. Pero igual, ahora los últimos videos de TEC eh, los veo que tienen 7 minutos, 4 minutos, cuando son no por un ponente. Eh, hay también charlas eh, videos TED que son este, hablados, ¿no? Con imágenes que son de 5 minutos y algunas charlas de ponentes que son de siete, menos de diez minutos. No, 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 he, no he buscado si hay otra investigación, pero por lo menos 20 minutos es el, el punto de acuerdo. Pero también videos, ¿no? hay En la en internet hay un montón de videos en YouTube, eso lo he bajado de YouTube, es libre, ¿no? Pues lo pueden, el video que les presenté, ¿no? pero si no preguntas no hablen preguntas no no tienen alguna o sea qué piensan de esto no si alguien no responde tienen que hablar no pues, perdón pedir opinión sí sí no se preocupe, gracias tiene que pedir una opinión no sobre todo si son residentes superiores no tú qué piensas tú qué piensas yo siempre bueno ustedes han participado no espontáneamente en varios no pero hay, hay ocasiones en que nadie habla entonces Siempre comienzo lo que me han escuchado alguna vez, ¿no? ¿Quién es externo? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Entonces, es una manera de enganchar también al público. Y termino con esta frase, no es mía, es de los autores de abajo, ¿no? Entonces, el punto es que ustedes no deben estar acá parados para hacer un resumen del up to date. Para eso simplemente les digo, y lean el App Today este, este punto, inclusive tiene link, ¿no? Es un fácil, fácil leer el punto en específico en el Up Today ¿no? sobre ese tema, ¿no? O sea, esta no es la idea de, de, de pararse acá. La idea de pararse acá es que ustedes transmitan algo que no es, no lo va, la, la, las demás personas no lo van a poder realizar o van a tomarse más tiempo en realizarlo. Eh, ellos mismos ¿no? entonces si un alumno yo, yo le, me leo acá el harley no tiene sentido ¿no? o me leo el UpToDate, no tiene sentido entonces la charla obviamente yo la tengo que preparar en base a dos o tres bibliografías que he leído sobre el tema y hacer un resumen de esto ¿no? después yo, en la bibliografía yo les digo ¿no? esto se lo puede encontrar acá si ustedes quieren profundizar más del tema y el objetivo final es que ellos que el público sale de acá con algo que diferente, ¿no? Algo, algún concepto diferente de, del tema que yo quiero exponer, ¿no? Y o por lo menos comprometidos a investigar más sobre eso. ¿Por qué? Porque les va a servir o lo, o lo, tienen, que, lo tienen que usar. Una de las mejores formas de aprender es enseñar. hoy chicos, esto es lo que quería transmitirles, 50 minutos exactos. ¿Tienen algún comentario, experiencia, duda? Traten de aplicar esto, por lo menos lo de las reglas. ¿no? no debe ser, obviamente si van a presentar o van a diseñar su PowerPoint a la medianoche del día que tienen que exponer No pues, no tiene sentido, pues ¿no? lo único que van a hacer es copy-paste. ¿no? Obviamente a ustedes no les han, no les han, obviamente esta presentación yo no, yo no la he diseñado. Si sí la he mejorado, la he cambiado, no es la misma del, de marzo. El video, por ejemplo, en marzo no lo puse. Eh, recién lo busqué para ayer que me dijeron para, para apoyar con esta charla, ¿no? Entonces tiene eh, una planificación, ¿no? Y obviamente preparar o hacer el cambio me demoró tres o cuatro horas, ¿no? Pero ya tenía, ya tenía la base. Pero si me dicen para poner de un día para otro un tema, no, pues imposible. ¿no? Es imposible si lo quiero hacer bien, ¿no? siempre debe planificarse hoy chicos gracias por la invitación espero que apliquen los conocimientos nos vemos